Yo en lo personal siempre creí que nuestras Fuerzas Armadas tienen también que asumir esa crítica y actuar después en consecuencia. O sea, que una de las cosas en las que más hincapié hace el informe Rattenbach es en la necesidad de la acción conjunta por parte de las fuerzas, porque ahí había como tres guerras, una era la que libraba la Fuerza Aérea, otra la Marina y otra el Ejército. Es decir, esa es una gran lección de Malvinas, dolorosa por supuesto, pero bueno, hoy en día ya esto no se discute y la verdad que toda la acción en las Fuerzas Armadas y las actividades están organizadas en función de un planeamiento conjunto y bueno, de un comando operacional conjunto. Así que bueno, costó un precio caro, pero se aprendió esa lección. Y bueno, creo que ahí también están explicaciones de algunas de las motivaciones que tuvieron los jefes de la dictadura para llevar esa guerra. Me parece importante desclasificar esta información y me parece muy importante lo que la Presidenta dijo sobre la militarización del Atlántico Sur. Es una advertencia al mundo, a los organismos internacionales que trabajan por la paz, de que esto es peligroso para la paz del mundo y por supuesto para la paz de la región. Y ya el resultado adverso para nosotros de la Guerra de Malvinas determinó cierta militarización del área, pero bueno, ahora el colonialismo dobla la apuesta y sigue enviando buques sofisticados que realmente no se entienden más que como una provocación sin sentido.